Hey, ¿qué onda, bandita? Les saludo a su amigo Sky Cosmo. Y bueno, ya tiene un buen que no nos vemos, que no nos guachamos. pero bueno, el día de hoy vengo a traerles un video de Titanfall. Este videojuego es demasiado rápido, es muy ágil, tiene demasiado dinámica con estas, ¿cómo les puedo decir? Gráficas. Les vengo a traer un tip de sniper. Como sabremos en Titanfall, bueno, para los que han jugado Titanfall, tenemos dos snipers: el que se conoce como el sniper de repetición y el que estoy usando. El sniper de repetición, como saben, puedes disparar varias veces. Pero bueno, este sniper como que se me hace medio noob, porque obviamente si fallas el tiro, como que creo que son 5 disparos más. Entonces, pues prácticamente si fallas uno, le puedes dar como dos veces, tres veces y ya con eso matas a tu contrincante. En cambio, el que estoy usando, con que falles una vez, la recarga es demasiado lenta y pues obviamente te delatas y si fallas, pues corres el riesgo de morir. Entonces, a diferencia de Call of Duty, siento yo que este sniper es un poco más real. La bala tiene un retraso cuando obviamente se dispara. Pues como sabemos también en la vida real, cuando una bala se dispara tiene retraso cuando el objetivo está en movimiento. Obviamente si el objetivo está en movimiento tienes que adelantarte un poquito más para que cuando vaya pasando el objetivo, pues vaya pasando tu bala. Porque si le das, bueno, le disparas a tu objetivo exactamente donde está, pues el objetivo se mueve y tu bala pues va a llegar un poco más tarde y más si estás más lejos. Entonces este sniper igual tiene su chiste. Tienes que adelantarte un poquito más al objetivo para que le puedas disparar y pues puedas dar en el blanco. De hecho ahorita estos, por ejemplo, hay unos ejemplos aquí en este video que les estoy mostrando donde la mira se pone un poquito más adelante para poderle calcular al objetivo, a poder adivinar más o menos qué va a hacer, si va a brincar, si va a correr, etcétera, ¿no? Entonces sí les recomiendo que adelanten un poquito más su mira. Bueno, también les sugiero mucho que chequen la mira con la que se acomodan. Yo, por ejemplo, me acomodo mucho con esta mira. Está la de la sniper normal y la de 16, me parece. Entonces, sí me pues ahí chequen las tres miras que tenemos con este sniper. Y bueno, espero les guste este tip. Estaré subiendo más videos, estaré subiendo más partidas de madre. Hubo una partida donde me fui 30-0. Prácticamente yo me aventé toda la pinche partida. Sin mí no hubieran ganado, la verdad, porque estaban medio perrillos los otros güeyes. Pero pues igual, con el sniper sí, como que ya le agarré el modo. Y pues obviamente desde Gears of War siempre he sido como que medio gandalla con el sniper, siempre me la he rifado bastante. Ahorita en Gears of War ya perdí ese toque, pero bueno, de vez en cuando tengo como que les di, le, como les decía, esa chispa que pues sale de vez en cuando y me aviento unos triples y así, unos triple shots y ya. Pero bueno, entonces ya no es como antes que me aventaba cada pinche partido unos pinche shots bien cabrones, unos blind fire igual bien cabrones, pero bueno, ya pasó mi época en Gears. Y ahora vamos a esperar pues Gears of War en Xbox One y esperemos que pues nos guste más que. Estaba viendo unas noticias también que pues están. Está quedando bastante bueno, no sé, pues, de qué se trata la historia. La verdad no me he puesto a investigar, pero pues si tengo información se las voy a pasar con todo gusto. Entonces, bueno, espero les haya gustado el video del día de hoy. Y nada más para comentarles también, para las personas que viven en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, es uno de los conocidos del Team Skyline, está organizando un torneo presencial por Metro San Cosme. Creo que muchos ubican Metro San Cosme. Si no, pues está a 15 minutos, a 15, como a 15 minutos del centro histórico. Es la línea azul, es la dirección de Tasqueña y Cuatro Caminos. Entonces, si quieren más información, me pueden mandar un inbox, dejarme un comentario, mandarme un mensaje por Xbox Live y con gusto se los voy a dar. Me parece que el premio para el primer lugar son $300, para el segundo son 200 y para el tercero son 100. Entonces, por ahí, pues igual una lanita no caería nada mal. Y luego, más que es Navidad, si no mal recuerdo, creo que es el 15 o 16 de diciembre, algo así me parece.
Pero si quieren la información más exacta, bueno, mándenme un mensaje y yo se la estaré dando. Y bueno, banda, pues yo creo que es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado, lo compartan, le den like y pues, se suscriban a las nuevas personas. Y para los seguidores de Titanfall que me están viendo, pues les mando un saludo y espero nos estemos pues, ahí topando en las retas de Titanfall. Igual si quieren unirse a mi party de Titanfall, pues mándenme un mensaje y yo los estaré invitando. Entonces, bueno, chavos, espero les tengan una linda tarde, noche, día, no sé, lo que sea. Entonces, pues les mando un abrazo y hasta la próxima. Bye.